That's life. That's life. That's what all the people say. Ya llegamos, aquí estábamos, claro que sí, chavos. Ahorita con la pulsera podemos entrar, ahí está, y lo decía sobre el cristal y yo andaba en otra parte, ¿verdad? Hay una cámara que te tomó una foto y era donde tú lo estabas poniendo y era abajo. Pero ahí disculpen, soy nuevo, nada. Posteriormente, vámonos para los casilleros. ¿Cómo vamos a llegar a los casilleros? Súper fácil, vamos a redondear la plaza y vamos a salir del otro lado, ¿ok? Cuando salgamos van a ver la línea negra, la van a seguir durante 4 minutos, mano izquierda, edificio blanco de Caracol, área plus. Acuérdense, casilleros, chaleco, aletas, la bolsa y los... ¿Estaban aquí? ¿Se alcanza a ver? No. Sí. Ahora sí los ves y ahí están. Sí los veo, pero no me ven. Chavos, ¿qué pasó? ¿Cómo que andaban con nosotros y ya de repente están aquí? No, no, tienen que irse con nosotros, ¿eh? Fíjense. Discover Houston, recommend vector transfer to the BFS. Wheel stop. Roger, wheel stop, Discovery, welcome back. A great ending to the new beginning. A great ending to the new beginning. Spatial Discovery, still on its way to orbit after a successful... Háganme cuenta que esta es la zona de playa. ¿Ve, baby? No. ¿Sí? No, es de playa, la zona de playa está más para allá. Ah, ¿entonces qué es aquí? Como un mirador del mar. Ah, bueno, es un mirador del mar. Pero pues, ahí está, miren. Es todo esto y allá toda la gente se toma así como fotos y así todas esas cosas. Pero eso está muy chido, esa cosita. ¿Ah? Y como tuvimos que dejar allá las cámaras y todo, veamos. Los celulares, la cámara se la traemos aquí. Bueno, todo, pues casi todo, pues ni siquiera traemos nada. No. Ya nada más ahorita vamos a... Pues ya hay que comer. No, yo vas pensando en comer. Pero hagan de cuenta que venimos sin desayunar. Y luego la comida, pues es hasta las... El restaurante más... Como que más lejos es hasta las 7:30. Y luego ya la cena es aparte también. O sea, uno dice así de no manches, o sea... Nomás vas a comer una vez al día, el día de hoy, vamos. Y miren, bueno, allá va una actividad de las del agua, no sé cómo se llamaba esa, adrenalina. Y aquí abajito tenemos unas fosas que dicen que son pues como fosas naturales y uno se puede meter ahí a nadar y así. Fosas nasales, no, naturales. Y pues ahí hay gente, acá hay otra y pues más para allá hay otras. Ay, no sé si se ve mi mano. Bueno, por allá hay más. Ay. Yo creo que sí nos vamos a regresar al casillero porque nos hace falta el bloqueador y ahí traemos todo lo demás. Bueno, ya nos cambiamos. Ahí está la Babies. Sí. Ya nos cambiamos porque, pues, sabe, como que andamos por acá. No sé ni a dónde vamos a ir. Ah, ella va a ir al baño primero, ¿verdad? La neta, pues no sabemos ni qué hacer. Igual, pues ahorita vamos a ver. Ay, le agarro el chonco. Ahorita vamos a ver porque la neta ya la estoy viendo con cara de piernita. Ya tengo mucha hambre, y el espectáculo de la noche está hasta las 7, o sea, imagínense, son 12:30. Faltan 7 horas. 7 horas casi para que empiece eso y luego eso dura 2 horas y media, entonces no sé si en 9 horas me vaya a dar hambre y no me la voy a terminar comiendo. Pues sí, es que tengo mucha hambre. Yo creo que me voy a atascar en el pinche restaurante, Ana, pero pues mientras vamos a dar la vuelta, vénganse, vamos a dar la vuelta. Con ella primero al baño y luego vamos a dar la vuelta. Ay. Perdonen lo que le digo, pero es una reverenda mamada lo que hacen con ese tipo de animales. Estar ahí encerrados en ese estanque donde ellos pudieron estar en el mar. ¿Quién les da el pinche derecho de tenerlos aquí encerrados y sobre todo nomás para entretener a la gente? Ay no, pinche coraje. Por eso nunca vayan y nunca hagan esto, nunca vayan no sé, a todas esas partes. No paguen por hacer esto. Muy malo. Bueno, sí, no, eso pensamos nosotros, pero si a ustedes les gusta, pues ni modo, pero neta no. Está un animal estando encerrado aquí en este espacio tan pequeño donde debe de estar en el mar. Bueno. Cada quien. Bueno, y nos vamos para... ¿Para dónde vamos, baby? Para el snorkel, para la caleta, Sea Trek, para foro, para el teatro, para acá, para la ruina, es para acá. Parece una escena de ciencia ficción. Y de por sí hace rato yo traía hambre. Ahorita ya se está desmayando. Sí, ya. Babies, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comer. Ay, no. Vamos a comprar unas papas mientras. Bueno, para. Sí. Miren, llegamos a un lugar que se llama el teatro, vean. Es un teatro, padre. Es un teatro al aire libre, está muy chingón. Se ve muy padre. Eso aquí sí, no. Yo creo que nos trae muy padre en estos momentos estar viendo una obra o algo así, porque el sol está con todo. Sí, aquí no es lo del espectáculo de la noche, pero también son muy padres. Sí, está muy chingón. Se ve muy chingón. Y luego ya pasa el río. Ah, pues por ahí es donde pasa el río, amor, ve. Por allá, es por donde pasa el río donde andábamos ahorita hace rato, allá. Pues al igual que en todas partes de aquí, ese nos costó 39. Y en Walmart yo creo que está como en 10 pesos. Se pasa, no manches. Vean nomás, chavos. Oh, no manches. Es un restaurante y luego aquí pasa el río, vean. Y luego ya donde está el río, pues ahí pasa la gente nadando y los demás comiendo, vean. Y acá es el buffet y todo eso. Está muy chido, ¿no? Sí, está bien. Manches, está bien. Y aparte el ambiente y la musiquita. Sí. Pero este es el de mariscos, ¿no ve? Sí, porque ahí está, mira. Y mira, y acá están los camarones, caldo de camarón y todo eso. Pero si quieres puedes venir tú aquí y luego tú yo me acompañas al otro. Sí, estaría padre, ¿no? Ya me das así un pedacito. Ah, no. No manches, qué chingón está este. Neta que sí me gustó este. Nunca había visto un restaurante así porque es como una cueva. Es una cueva y no manches, está bien padre. Pero de ver tanta comida ya me dio hambre. Sí, toma un poquito. Toma un poquito de hummus, que eso es por de oro. Ah, no. Batman, aquí les faltó man. Ah, no. Vamos para allá. Pues ya qué. Ah. Es que dice que no le gustan a la baby, pero no importa. Vente, mi amor. Te doy un beso cuando te estén viendo, Ana. Ay, es por aquí. No. Eres una miedosa, ¿eh? Eres una miedosa. No, es que, ay no, está muy feo. Y no sé si estén sueltos, ¿verdad? Pero nomás vimos así como así. Sí, como la cuevita así donde se ponen y estaba sin malla ni nada y los dos así, ay no, vámonos. Y tú me dejaste ahí. No manches, y tú me aventaste así, corre, y me avienta y se va corriendo el primero. Ya ves, por mentirosa te pasa eso. La escena del ya güey, no más. Di ya güey. Ay, no. Bueno, pues esas veces que todavía sigues más perdido y te regresas a un punto todavía más lejos. ¿Qué cosas pasan, edad? Bueno, pues por fin llegamos. Vean nomás, esta es la entrada. Chavos, tenemos que ir así, todo así. Chun, en ruedita. Ya para llegar hasta allá abajo. Hasta me dan ganas de brincarme. Sí, mejor una tirolesa, ¿no? ¿Puedo hacer la subida? Sí. Ah, ¿qué camino escoger? Este. El del medio. Ese ve. Se ve más corto. Órale, está bien padre la entrada, vean. Pero había música, ¿no? Oh, ¿y ahora para dónde? Para allá, para acá. Escoge, centro. Pues todos dan para el mismo camino, yo creo. Sí, de hecho. Mira, te digo, pero por allá. Pero está muy padre la entrada. Órale, sí. Mira. ¡Oh! ¡Órale! ¡Ay, fila! ¡Híjoles! No, pero sí es este. ¿Sí es este, amor? Sí. Vean nomás, está bien chingón. Parece un teatro, vamos. Cuando ya nos llevan a la mesa, no manches. Neta que es el mejor de los que hemos visto, en serio, es el mejor que hemos visto. Y yo, neta, sigo asombrado, vean nomás. Es que aquí pasa en el río, ya cuántas veces los he dicho, en verdad no tuvimos piedad. Vean, hasta un barquillito nos estamos saliendo, vean cómo camina la baby. La tenemos que sacar en carrito en realidad. Ah, no, pero vean cómo está el restaurante. Está bien padre, la neta. Les voy a decir algo que ni la baby sabía. ¿Qué? Aquí es donde se casó Paulina Rubio, amor. Ah. ¿Quién te dijo eso? No, es que yo sabía, pero le pregunté al chavo que está acá atrás. Ajá. Y me dijo, sí, aquí es donde se casó. Entonces ya sabía yo que era un... Ay, ya sabía yo que era un lugar así muy chido. Y la neta sí está muy chingón, man. La neta es digno de una fiesta de ese tipo, pues. Comimos en un lugar de famosos, baby. Bueno, vean, esta es una entrada a un río. Ahí puede, ahí. Y ya se van por allá. Pero ya nos vamos, babies. Sí. ¿Qué horas son aquí en mi reloj, babies? 4:15. Son 4:15 y tenemos la cita allá en la entrada a las 4:30. Oh, qué chido, ¿eh? Nunca me había visto en lente. Dan. Está muy chido este parque. Más que la neta es de que el espectáculo es hasta las 7, vamos. Entonces si es hasta las 7, pues neta no... Sería esperarnos otras 3 horas y aparte, bueno, dura 2 horas el espectáculo. Dura 2 horas y luego de regreso. Saldríamos como 10, no, 9:40. Bueno, 9:40 nos citaron allá. Era 4:30, 9:40. Y entonces pues de las 4:30 que son ahorita a las 9:40 son 5 horas. Y luego aparte todavía el camino de regreso. Entonces la neta sí está muy pesado, porque llegamos aquí como, ¿qué serían? Como 9 de la mañana, veamos. En primero nos citaron a las 7 de la mañana en el lobby. Y luego ya llegamos a las... como tardó como 1 hora en llegar por acá, 1 hora y cacho. Y la neta, pues no está pesado el viaje, pero sí está pesado llegar aquí. Y luego llegar luego al río. Y luego del río hacer todas las actividades. Y luego caminar, y luego andar en todo eso. Y luego bajo el sol, y luego... Y bla, bla, bla. Y aparte de que no te dan bebidas más que cuando comes y así, te da un chingo de sed y luego está bien caro. Pero no, está padre de todos modos, o sea, la vista, todo lo que ofrece aquí el parque, neta, está muy chingón. Sí, o sea, si vienen a Cancún, tienen que venir a Xcaret. Y les recomendamos mucho el restaurante, sea el que fuimos, que está muy... Exactamente, padre. Que es ahí donde se casó la chava esta, la Paulina Rubio, no sé si la conocen, una chica dorada. Ah, nada. Pero pues sí, ya nos vamos de salida. Espero que se vengan con nosotros y no se queden aquí en el río. Así que yo creo que vamos a llegar... Estaría padre, fíjense, para quitarse el calor, en realidad. No, yo voy a llegar al hotel y aventarme a la alberca. Sí, mejor allá y ya con bebidas y aquí, y no sufriendo aquí. Pumas, tapir, mapaches, los delfines. Sí, no. Los delfines, gustan mucho los delfines. No. Es un pinche crimen estarlos aquí haciendo estos, pero bueno, nada más para que dicen por ahí, para que el humano se regodie de, oh sí, lo sabe hacer, oh qué padre, oh, pero está muy culero vivir así, neta. No. El parque está muy chido, ¿eh? Vámonos pues, o los que se quieren quedar, allá nos vemos en el hotel. Ah, nada. No, vénganse ya. Bueno, ya nos enteramos, vean, de que en realidad venden el DVD. Por si lo quieren ver, está padre. Es ese. Y esas son las guacamayas. En realidad esas son las que confunden mucho a las de león. Vean. Esa es una guacamaya de aves y las otras guacamayas son las del duro con el bolillo.